este vídeo vamos a pasar desde un semi recogido a un recogido. Veremos distintos complementos. Así que vamos a empezar. Primero con el cabello seco vamos a realizar unas ondas. Podéis utilizar tenacilla, planchas, pero tenéis que tener en cuenta que como vamos a realizar unos churros hacia atrás, las ondas tendrán que ir el lado derecho hacia atrás y el lado izquierdo hacia atrás también. Es muy importante cuando realizamos recogidos o cualquier peinado tener en cuenta cómo trabajamos las ondas, porque en función de eso nos será más fácil recogerlo o no. Esta es una tenacilla que lo que hacemos es en la parte central vamos girando y él mismo va enrollando el cabello. Lo que pasa es que yo le ayudo con la mano, pero es simplemente girar la zona central. La parte superior lo mismo. Este lado derecho irá la onda hacia atrás y el lado izquierdo irá la onda hacia el otro sentido. Como queremos que el acabado sea igual en un lado que en otro, tenemos que darle la misma inclinación, bien con la plancha o con la tenacilla, en un lado y en el otro. Si vais a trabajar con la plancha, fijaros dónde empezáis a curvar en un lado para hacer lo mismo en el otro lado también. Ya solo queda la parte superior. En mi caso voy a trabajar la raya en medio, pero vosotros decidís si queréis hacer este peinado con la raya en el lado derecho, en el lado izquierdo. Dependiendo si la parte superior la queréis más lisa, pues no hará falta rizar desde tan arriba. Dejáis la parte superior más lisita y luego la onda que empiece desde la mitad o tres cuartos. Una vez que ya tenemos las ondas, vamos a comenzar por sujetar la parte central, que luego nos viene muy bien si es para una novia, para colocar el velo, tener una base. De esa manera esa parte central no se nos va a mover. Vamos a coger una parte del lateral y vamos a ir enrollando. Como ya tenemos las ondas, por eso veis lo importante que es el sentido que le deis a la onda, para que casi se peine solo. Y vamos a ir deshaciendo poco a poco. Este primer peinado es ideal para las que os gusta llevar un semi recogido, veros mucho cabello suelto y a la vez os gusta tapar las orejas, que hay muchas que me preguntáis a veces, ¿un peinado para tapar las orejas? Pues este es ideal porque quitamos parte del cabello, pero todo el resto queda recogido. Simplemente llevamos un poco de adorno en la parte de atrás. Lo enganchamos. Y este podría ser la primera opción, un semi recogido con las ondas y sujeto en la parte de atrás. Vamos a pasar al siguiente, ahora ya vamos a coger todo el lateral, pues para aquellas que os apetezca enseñar las orejas porque vais a llevar un pendiente, ahora que se llevan pendientes largos, grandes. Entonces, lo mismo, cogemos la parte de la patilla, vamos enrollando en el sentido de la onda que hemos hecho y vamos deshaciendo un poquito. Sujetamos, veis que vamos sujetando todas en sentido horizontal para que quede la horquilla tapada. Y la otra patilla lo mismo, cogemos la patilla, vamos girando y luego iremos deshaciendo. Vosotros veréis si queréis también que quede más pegado, menos pegado. Pensar que de lo que yo hago podéis ir modificando a vuestro gusto. Por eso no he hecho un solo peinado, sino veis que dependiendo del gusto de cada una, sirve desde la primera opción, que sería la melena suelta, a cualquiera de las que vamos a ir viendo. Vosotros paráis el peinado donde queráis. Esta opción de semi recogido también es válida. Tendríamos el cabello retirado del rostro para las que os moleste llevar el cabello suelto en el rostro, pero a la vez llevaríais melena suelta con las ondas.
que nos apetece llevar un poco más recogido, que va a hacer mucho calor y somos de mucho sudar, pues vamos a coger otra pequeña parte del lateral, vamos a retorcer, vamos deshaciendo y lo enganchamos debajo del anterior con una horquilla. Y el otro lado lo mismo. Y aquí tenemos otra opción, algo más recogido. ¿Que todavía nos apetece quitar un poco más? Pues cogemos otro mechón y vamos a trabajar así lo mismo. ¿Que os ha gustado pero os apetece hacerlo un poco diferente? Pues en vez de hacerlo hacia atrás como lo estoy haciendo yo, lo podéis ir haciendo hacia un lado para que os quede luego la melena suelta hacia un lado. Otra opción, el cabello más recogido, como si fuera un poco una coleta. ¿Qué decimos? Que no, que todavía me va a agobiar el tener pelo, así que cogemos los mechones, uno de cada extremo, hacemos una coleta, apretamos y le metemos hacia adentro para que nos quede así giradito y lo deshacemos para unir con el que ha quedado arriba. Y vamos a ir, como ya va quedando menos cabello en la punta, vamos a coger otros dos mechones del extremo, los unimos en el centro, colocamos una goma y le damos una vuelta. Apretamos y deshacemos un poquito o mucho, dependiendo del look que queráis, si queréis más despeinado o que vaya quedando más apretadito. Volvemos a coger otros dos mechones y lo pasamos por delante del anterior. Le vamos a colocar una goma. Lo mismo, le damos una vuelta para que nos quede como un retorcido y bien, lo vamos apretando, vamos deshaciendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde queráis terminar el peinado. Lo mismo que he dicho antes, puede ir todo hacia atrás o podéis hacerlo hacia un lado para que os caiga sobre el hombro. También dependerá vuestra largura de cabello. Si decidís hacer un recogido, veis que es un recogido que no se va a deshacer, ya que al llevar las gomas nos va a sujetar el cabello bien y no se va a deshacer a lo largo del día. Incluso si esto lo hacéis para una niña, pues las gomas, si queréis, si son de colores, por ejemplo, para que le dé un poco así de gracia. Luego dependerá también la cantidad de cabello que tengáis, que si os queda poquito pelo ahí, pues podéis acabar recogiéndolo hacia arriba. Otra opción de peinado, dejándolo así con la punta suelta. ¿Qué decís? Mira, a mí es que esa punta no me gusta. Pues podemos hacer una coleta con todo, retorcerlo e ir metiendo hacia adentro para que nos quede un recogido largo, pero sin que nos quede esa punta suelta. Lo podemos enganchar con una horquilla y ya lo tenemos todo recogido, pero sin que quede ningún mechón suelto. Sería como hacer una trenza con churros o con retorcidos, depende cómo queráis llamarlo. Vamos a empezar a poner adornos. Aquí ya depende un poco de lo que tengáis, que vaya acorde con la ropa que vais a llevar, si sois novias, si sois invitadas. Esta puede ser una opción. Poner algo alargado, que sabiendo anteriormente lo que vamos a colocar, también podía haber ido entrelazado. En vez de colocar así por encima, según íbamos haciendo los churritos, que iría quedando por dentro el complemento o el tocado. Pues a esto podemos añadirle más cosas. Así ya queda como muy completo o más discreto. Y que no tenemos el cabello tan largo o no queremos tanta largura, podemos recoger hacia arriba, sobre todo si lleváis un escote más cerrado en la parte de la nuca o lleváis una espalda muy bonita que queréis enseñar. Así que ya habéis visto las distintas opciones. ¿Con cuál os quedáis?
Semi-recogido, recogido. Ahí tenéis para elegir, ahora que viene ya la época de bodas. Nos vemos pronto. Besos.